YouTube, how we doing? ¿Cómo estamos, chicos y chicas? Before I get started in this video, go down to the description below and there's going to be a time for when I start talking about this video in English. It's going to be quite interesting, so hope you guys enjoy this video and maybe share it with some of your friends. But like I said, I'll get into this video down in the time listed on the description below. Other than that, I'll see you guys there. Va, bueno, chicos, chicas, ¿cómo han estado? Yo he estado bastante bien, ya sé muchos, es una locura, ¿no? No publico hoy, no me la paso en las redes sociales como por 5 días. 5 días decido no entrar al mundo de la vida virtual. Y la cosa que cuando regreso, oye, ya no has subido, oye, ¿qué pasa? No has entrado a jugar, oye, no has entrado al TS, oye, estás vivo, ¿no? Las cosas que la gente pregunta porque no me conecto en 5 días, son 5 días, y así que es algo raro, porque a veces pues me voy unos cuantos, varios días sin conectarme, vuelvo así, pero 5 días era algo más de lo normal, pero sí, aquí estoy, sigo vivo, y como pueden ver, tengo el copete nuevo. No es algo que quería del color, pero más o menos llegó por tener el pelo tan oscuro. Se resistió a cuando lo traté de blanquear, entonces no nos vamos a meter mucho en eso, pero vamos a hablar de este video. No es un video de gameplay, nada de eso, pero va a ser un video bastante interesante. ¿Por qué? Porque hace tiempo encontré esta página. Es una página en donde empleados de compañías pueden ir y hablar y dar sus opiniones sobre la compañía que trabajaban, ¿no? Hay que decir que yo voy y me empiezo a trabajar por Bitcoin, empiezo a trabajar por Dark. Ya al fin de terminar, o aún si sigo, estoy trabajando en esta compañía, yo puedo dar mi opinión para otros que a lo mejor estén interesados en mandar una aplicación o empezar algo de trabajo con esta compañía, sea de lo que sea. Entonces, es lo que encontré, es esta página que se llama Glassdoor, y la gente pues entró y escribió bastantes cosas sobre lo que ellos opinaban de la compañía Bitcoin, que es una compañía alemana. Si no muchos saben, sus meras oficinas son en Alemania, en Hamburg, pero de allí trataron de irse a niveles internacionales y empezaron a abrir oficinas en creo que en Turquía tienen una, en Rusia tienen otra, tenían una en San Francisco, pero creo que la cerraron porque pues la cagaron, no podían pagarle a las personas. Entonces, a lo que vamos a entrar, vamos a leer varios de estos comentarios, varios de estos reviews, para que ustedes vean, ¿no? Porque muchos han estado, pues es que Dark es una empresa que no piensa. Va, ustedes, los que les encanta tirar mierda y no les gusta cómo trabaja y funciona Bitcoin y Dark Orbit, tienen buena razón, y en esto es lo que nos vamos a meter. Este es el primer comentario desde febrero 2013. Weak Studio Leadership, no lo recomienda, y un negative outlook. Trabajó por menos de un año, tiene una licencia buena para hacer productos y lo que no le gustaron. Not all employees contribute. No todos trabajan juntos, ¿no? Hay que decir que tienen los ingenieros del juego y los ingenieros de gráfica y los ingenieros de otra cosa, pero no se comunican. Entonces, comunicación del juego nunca está estable. Es una de las cosas que dijo. Y él trabajaba en las oficinas de San Francisco. Aquí tenemos otra desde octubre 29, 2012. Bitcoin, no entienden el punto, es lo que dice aquí. Pros, lo bueno que le pagaban bien, le encantaba a sus compañeros de trabajo.
Sabritas y lo que sea, y ¿cómo se diría esa palabra? Dulces, no, pero quiero encontrar otra palabra, pero no me llega. Dulces y cosas así, comiditas gratis, pero lo que no le gustaba a Cons, los de arriba, los meros meros de Big Point, no entienden game development, no entienden cosas de juegos, entonces son como dueños de compañías, pero son dueños que se metieron en o compraron una compañía de videojuegos y no entienden mucho en el aspecto de videojuegos, solo cómo correr una compañía. Y es algo que hemos visto bastante sobre los años, que Dark Orbit no ha sido algo que una compañía que toma la opinión de los jugadores, o si no, ellos hacen cosas como compañías para beneficiarles a ellos. Y ahí es un ejemplo buenísimo. A ver, Teams Like Specific Skills. Show more iChain. I am tremendously forward to support nuclear events when it presents lack of discipline leadership. Outside visa, benefits, cities, and games, absolutely no companies to me. No tenían visión. Ellos no tenían. Él dice que cuando él estaba allí trabajando, no tenían planes para el futuro. No, trabajaban para lo presente y si les iba bien, pues genial, pero realmente no tenían un plan B. Si algo fallaba y les iba mal, ellos pues decían, ah, pues chin, ya nos jodimos. A ver, qué ver. A ver, hay que ver una de las cosas buenas. Este trabajó en Alemania, no pone su tiempo. No le gustó el dueño de Big Point, el CEO es el dueño. I've been working for Big Point full time more than a year. Más de un año trabajó. Le gustó sus horarios. ¿Qué más le gustó? Le gustó su ambiente de la oficina donde él trabajaba, pero lo que no le gustó, las decisiones de los manejadores. No tienen aquí mismo, no tienen visión, no tienen una estrategia a cómo acercarse a ideas o cosas nuevas o sea lo que sea. Advice. Focus more on transparent information. Lo que él dice aquí es que algo que le gustaría que se enfocaran más en la comunicación sobre los jugadores y los creadores, porque allí es en donde los dos están felices. Si tienes los creadores o los jugadores que están felices, pues de allí salen opiniones, salen ideas a los creadores y solo mejora el juego. No algo que solo los creadores van a hacer las cosas como ellos los quieran y si les va bien, pues buenísimo. A ver, doesn't recommend employee. Que trabajó en Alemania. A ver, cons, pros, talent, people. Pros, lo mismo, los beneficios, lo que le gustó del trabajar por Bitcoin es el ambiente con los que él trabajaba. Pero luego a lo importante que muchos se están quejando es la visión de que no tienen el soporte de los dueños, de los CEOs de la compañía. Entonces, los dueños les dan una idea o les dan cierto tiempo para hacer algo nuevo. Hay que decir como el F4. Los dueños dicen, queremos que tú saques algo nuevo en el juego para que nos dé meta dinero, ingreso, y cambie el juego también. Tú decides lo que tú quieres hacer, solo que nosotros para este cierto tiempo queremos ingresar más desde el año pasado y hacer más dinero que el año pasado. Entonces, dejan a los creadores del juego, y los trabajadores del juego solitos, solo les dan una opción, o hace esto o hace esto, porque es lo que queremos. Y es a lo que va otra vez en donde el otro se quejó, que los CEOs, los meros dueños de las compañías de la compañía no entienden videojuegos, no entienden ese type of market. No entiendo, no tengo esa palabra ahorita, pero chin, stay away, aléjate. Es 2016, January, worked at Big Point, trabajó más de un año,
No le gusta casi nada. Work-life balance, salary, works council rate, everyone. Malas decisiones del negocio. Número uno. Executives claimed as vision holders on project. Barely. Ok, entonces llegan personas que dan su visión sobre el juego, dan sus opiniones sobre el juego, pero realmente no entienden nada del juego y no tienen, no meten tiempo a con los creadores del juego. Entonces, hay que decir que yo llego a a Big Point y digo, quiero esto y esto y esto sería bueno, pero realmente yo no me involucro en nada de eso, solo doy mis opiniones y porque yo tengo más poder que tú, o lo vas a hacer o lo vas a hacer. A ver, no new trials, ship last years. Entonces, allí en las meras oficinas no tienen alguien que les pueda ayudar, no tienen alguien que les pueda enseñar a los nuevos. O si tú entras a la compañía o sabes todo, o nadie realmente te va a ayudar. Entonces, no hay comunicación entre las meras oficinas de los juegos, de los creadores. Entonces, si ellos mismos no se están comunicando, que tú estás exigiendo que te tomen el tiempo de su día para hacerte caso a ti. Y es la razón porque ya Dark me ha... No me voy a meter mucho en eso, pero ya me vale verga un poco, para decirlo franco, me vale verga. Lo seguiré jugando, pero realmente no me voy a involucrar tanto en el aspecto como antes, porque sé que si ellos no van a tomar el tiempo para escuchar a nosotros los usuarios, y si ellos mismos en las oficinas no se pueden comunicar con ellos mismos, menos se van a poder comunicar con un usuario. Entonces, es una de las cosas. Y pues una compañía interesante que no encuentra su identidad, ¿no? Some perks, startup, accounts, big waves, stop new towns, reach design, strongest departments. Cosas, casi las mismas cosas. Y hay bastantes de estos comentarios o que los trabajadores llenaron sobre su trabajo, sobre lo que les gustaba allí en el trabajo. Many pros and cons. Entonces, tiene cosas que son buenas, pero hay cosas que realmente fallan mucho y creo que en eso es de donde yo veo que fallan mucho, en el aspecto de que el juego es único y es un juego que sería genial, pero no lo tratan con prioridad. Y ellos dicen que estamos trabajando para el jackpot, estamos trabajando para hacer esto, estamos trabajando para esto, pero en realidad no se muestra nada más que solo las mamadas que siguen sacando del juego para que nosotros paguemos y gastemos dinero. Entonces, no puedes decir que estás trabajando en algo sin mostrar progreso o nada de eso. Eso es lo que me molesta de cuando me meto a jugar, o de que cuando tengo un problema, o cuando un amigo dice, oye, Sidman, esto me pasó el juego, ¿qué me puedes opinar? Bueno, yo tampoco soy un admin, bueno, yo te puedo dar consejos sobre mi experiencia y es realmente todo, pero no te podré ayudar. Claro, me puedes decir algo y te doy, pues a lo mejor habla con esta persona o habla con esa persona, pero realmente no tengo todas las respuestas. Si trabajara por esta compañía, yo creo que o me correrían por ser culero y decirle las cosas que tienen que cambiar, o me encantarían por poder ayudarles y abrirles los ojos. Una de las dos. UD2 Artists 2014, Wake Up Big Point, Full Time, More Than a Year. Está en alemán. Chin, esa no lo voy a entender. No quiero. Entonces, 2013 más o menos la gente estaba dando sus buenas, más o menos buenas opiniones, pero creo que no chingues, ¿para qué? Para poder leer estos comentarios, me tengo que conectar con Face. ¿Qué mamada?
no quiero hacer eso, entonces creo que sí, vamos a, así le vamos a dejar este video. Y también les voy a enseñar algo breve, ahorita lo voy a sacar en Twitch. Yo también tengo un Twitch en donde a veces subo juegos o juego Dark en vivo, Black Ops o FIFA en vivo. Y ahí ya empezó Dark Orbe a empezar a tratar de crecer sus raíces en esa comunidad, porque es una comunidad de gente que ve jugar, otros jugar videojuegos o aprenden de otros jugar videojuegos en vivo sobre esa plataforma que es Twitch. Entonces Dark Orbit acaba de tener una entrevista súper pinche chafa, güey. La neta que estaba chafísima esa entrevista, en donde estaba el director de Dark y en donde estaba el manejador de Dark también. El manejador y el director de Dark. Un jefe de un jefe, y luego hasta estaba un pinche CM de Alemania allí también dando sus preguntas. Y no mames, güey. Ok, entiendo que es la primera. En inglés se dice Q&A, en donde es preguntas y respuestas a lo que la gente preguntaba cosas y ellos respondían. En serio, la entrevista o todo el video completo era 1 hora. Nada nuevo, en serio, nada nuevísimo. Hablaron de las mismas pendejadas. A ver, el F5 no. Hablaron Jackpot. Oh, es que queremos trabajar en Jackpot, pero la comunidad. Ellos, yo no sé, no entiendo esto, pero ellos dicen que la comunidad no les importa tanto el Jackpot como que les importa otras cosas. Y entiendo eso, pero si también al mismo tiempo entendieran cuántos jugadores perdieron ya que ellos decidieron parar el jackpot, muchos. ¿Qué más hablaron? ¿De qué más hablaron? LF5 dijeron vete a la verga, nunca. Hablaron de si por cualquier día un día parara de jugar a servir Flash o ahorita en donde corre Dark Orbit, si tuvieran otro programa, dijeron que sí, pero era 1 hora de pendejada. Yo me la empecé a cortar a ciertas partes del video y no estaban nada preparados esos güeyes. No estaban nada preparados y era realmente algo aburrido. Les voy a dejar el link en la descripción, pero si ustedes quieren ver, lo pueden ver. Está en inglés. Y ahorita les traducí lo que pude en un corto y mamadas. Entonces, con eso los dejo, chicos y chicas. Ojalá les tenga videos cortamente de Dark. Como les digo otra vez. Tengo un canal FIFA, un canal de Black Ops 3, Call of Duty. Fíjense esos dos. Tengo mi canal de Twitch y este. Pero como siempre, un video más o menos aburrido porque no me encanta tanto siempre andar sacando estos videos, pero es lo que ahorita tengo para ustedes. Pero tengan buen día y nos vemos hasta la próxima. Fuck. Alright, YouTube, how we doing? Thank you for tuning back in or checking the time for this video or when I speak. I'm all fucked up right now. Let's see. I'll talk about my hair. I got new fucking hair. Decided to dye it all gray. It's kind of like brownish in some parts because my hair was so dark to begin with that I bleached it. I did it myself and it came out alright. But now I know what I did wrong, and with time, maybe I'll go ahead and redo it all. It's not as expensive as I would have thought. Why not? I was like, why not just go with something silver? Not gay. No. Just get that clear and straight. I don't like normal. Normal's boring, so I decided to do something different. But without further ado, we're gonna get into this video, and I'm not really gonna have it so long as I did when I spoke about it in Spanish, but I came across this website called Glassdoor. It's a company that employers can go ahead and talk about their employer. Or fuck, it did not make any sense, yo. Like, the fuck? Yeah, I guess that made sense. That's supposed to make sense. Okay, we're gonna say it. We're gonna use smaller fucking words. Where workers can talk about their employer, okay? Where workers who work for a certain company can talk about their employer and give feedback on it. So any possibly people looking into apply for a certain job can check out the company. It's like
ratemyprofessor.com, where kids go and talk about their professor and other kids that are going to be taking the class with maybe this professor, go ahead and read up and see the comments of if they might like the professor or not. But all right, that's this. Oh, fuck. That's what this website is about companies. And I found it over BigPoint, and it was quite interesting. Some of the comments that I found, some of the reviews that I found. As you can see, 37% recommend this company to a friend. That's low as shit. It's barely got a more than half percent approval, like rating. So 26% approve of the CEO, which that's sad when. When three-fourths of your workers don't like you as a boss, that's a big problem right there. But all right, we're gonna get started with the very first one, which was posted February 22nd, 2013. Weak studio leadership. I worked at BigPoint full-time less than a year. Good product license. Every employee empowered to contribute, right? Employees should con not all employees should contribute. Studio leadership unable to provide concrete guidance to the team's exciting company's expertise withheld. Okay, that was kind of short, so maybe there's some things that I missed, but basically what he's saying is that some people do more work than others in the company, and at the end of the day, they're not all working for the same thing. They're not all working for the same goal, which is kind of strange. They're all working for a different concept and not like the overall same concepts. So BigPoint doesn't get the point. That's a good way to say it. So some of the pros: good salary, friendly colleagues, snacks, drinks, so he likes all that stuff. Management doesn't understand games development. So when you have someone you work for who doesn't understand video games, but your company is based on video games, it makes no sense. It'd be like getting us a coach for a top soccer club like Barcelona or Real Madrid, but the guy that is coaching them doesn't understand how soccer works. So you might have all these great players, but if your coach doesn't know how soccer works, then good fucking luck. Everyone's gonna be running around doing dumb things, which leads us to the very first point. They don't all have the same goal. Lack specific skill sets to ensure success. Every marketing push for games that barely meet minimal vital product, and wonder why people aren't converting to the game. Extremely high turnover rate, horrible tool support, no career advanced opportunities, as absolutely no company or studio vision. So there's no vision, there's no goals with. Wow, I guess I guessed it pretty damn accurate. Very talented people doing great things in spite of management. So it looks like everyone's really not happy with management. The people aren't really going for what their boss is. So how can you work for someone if you don't like your boss, or your boss is dumb as fuck and doesn't understand video games? I guess that's the reason why I've been straying away from Dark Orbit so much lately. It's because if they can't even get along with themselves, they can't communicate with themselves as their job to make a game for us, how are they gonna communicate with me as someone who just plays their game? Makes it's there's it's disappointing. This is in German. I have no clue. We'll skip that one. Feels like, okay, look, we'll read this one. It feels like a positive change, recommendations, neutralize, but still says fuck the CEO. So flexible work times, exciting new IPS, 2 times per week, great location. So this guy was working in Germany. Atmosphere, great hires and launches hopefully this year. Rose atmosphere. Cons and decisions are some marketing decisions to market the game. Unclear vision, no vision and strategy. No vision, no strategy, no goals. Why am I still playing this game? Inexperienced CEO with no game industry background. Doesn't recommend. Negative outlook. Disappointing. So I'm guessing whoever's purchased BigPoint, or whoever's in charge of BigPoint, is someone who just knows how to run a business. But he can't run a business. He has no idea what it is.
You just can't do that in life, period. It'd be like me applying for a job, just to apply for a job, but I have no clue how to do any of the shit they're gonna ask me. So, senior management mostly lacking experience, not able to mentor or provide any meaningful support. So the people that are there and have been there for a while are so bad that they can't even teach the new people about the system, because maybe there isn't even a system to teach. Maybe BigPoint is that much of a shit company. I wish Dark Orbit was like owned by someone like Blizzard. Imagine if, oh wow, who owns League of Legends? I think it is them. No, is it? League of Legends, Blizzard, whoever. Imagine that, yo. How big Dark Orbit would be if it was run by a good company or a great company. It'd be fucking up there with some of the best competitive games on the PC market. Stay away. See, I mean, I can really just keep going into all these, and I said I wasn't gonna make this video that long, but that's all really there is to it. And with that being said, I'm gonna say this. Seems like Dark Orbit finally has decided to make a push for the Twitch community. For those of you who don't know what Twitch is, I have a Twitch myself, and it is where I can live stream video games or anything, mainly fucking video games. We'll just stick to that. And you guys can watch, or you guys can be a part of it, or you guys can be in chat. You know, it's a better way for us to communicate if you guys watch my videos or whatever you do. Dark Orbit just put up a podcast. We're gonna call it a podcast, which with questions and answers of people that were in Twitch chat. Same old shit. They had the director of Dark Orbit, and they had the graphics director of Dark Orbit. They had two like head guys, and then they had a CM that was answering the questions. This fucking video was legitly sad to watch. I mean, yes, it's their first one, but dude, the quality was shit. Like, they just, it was not organized. And it just goes to show what kind of game we are spending so much time in, what to play, where if the game is not gonna go anywhere itself, then you're not gonna go anywhere with it. Yeah, you're gonna have fun, yeah, but you're gonna look back and then realize game sucked. Game development sucked. So with that, I'm gonna leave the description below if you guys want to watch the video. They talked about the same shit. They talked about Jackpot. They talked about LF5s. They talked about server merges, and basically they don't have an answer for any of them. There's basically a video saying, "Hey, like we still don't know, but just wait, but we still don't know." So, shit video. It was an hour long. I skipped through basically 45 minutes of it, and yeah, description below. I don't know what else to tell you guys. Dark Orbit, I'm gonna keep playing it, I'm gonna keep doing my thing in there. I'm not gonna be as involved in it as I was before. Any questions, comments? Any questions, leave in the comments below, and like always, we'll see you guys next time. See you.